Muy buenas noches, bienvenido a su tiempo de clamor en su canal Giovannisi, guerrero bajo la unción de Dios. Sea bienvenido, estimado amigo, estimada amiga. Queremos enviarle un cordial saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo, lleno de muchas bendiciones, lleno de muchos favores de Dios. Y queremos que nos acompañe este tiempo de clamor, para lo cual queremos leer una porción de la palabra donde verdaderamente, amados hermanos, el Señor quiere bendecirnos, ¿verdad?, a través de la porción de este día. La palabra de Dios, amados hermanos, cantad a Jehová, vosotros su santo, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar ante tu presencia, de acercarnos, oh Dios eterno, al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Bendice, Señor, bendice, Dios mío, tu palabra. Que seas tú, Señor, saciándonos del bien y la misericordia. Que seas tú, Señor, llevándonos a remosos de Padre de paz, a pasto de paz, Señor. Que seas tú, Padre bendito de la gloria, saciándonos del bien y la misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos que tú bendigas este tiempo de clamor, que tú respaldes todo lo que se va a hacer para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Estimada audiencia, queremos, antes de iniciar la intercesión, ya tenemos varias peticiones, queremos leer una porción de la palabra y meditar en ella. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Esta es porción del Salmo 23. Y es un salmo, amados hermanos, maravilloso. Porque Dios presenta el salmista, digamos, podríamos decir David, escrito por David, presenta este salmo donde es mismo Dios que está haciendo referencia a que Él nos va a pastorear. El pastor de pastores se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. El que está pendiente de usted y de mí se llama Jesús. El que Él vela porque no le falte nada, porque usted tenga algo en su mesa, porque usted tenga su vestuario, su calzado, se llama Jesús. Y a Él, por eso el salmista eleva esta oración diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe por qué lo decía él? Porque aún cuando él tuvo la persecución a causa del rey Saúl, amado audiencia, él no anduvo de un lugar a otro. Anduvo escondido en cueva, en desierto, caminando de aquí para allá, pero jamás le faltó nada, porque la misericordia de Dios estaba con él. Lo mismo está contigo. Quizás tú puedes decir: no tengo empleo, ¿qué voy a hacer? Voy a desfallecer, que no tengo mis niños, tengo mi familia. Pero sabes una cosa, el Dios de misericordia, el Dios que pastoreó a David, también nos pastorea en este tiempo a nosotros. Y a través de su misericordia, Él nos provee. De una u otra manera, Él provee. Amada audiencia, Él es fiel. Dios, por eso dice el salmista: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Oiga bien, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Amada audiencia, tú puedes tener problemas, vicisitudes. Todos tenemos problemas de una u otra manera. Pero sabes una cosa maravillosa, en el mundo no puedes descansar, pero en Cristo Jesús sí. Él nos pastorea y nos hace descansar. La confianza que debemos de tener en el Señor, esa confianza que debemos de depositar en Él, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que la palabra dice en el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Estimada audiencia, Dios es fiel, Él es el pastor de pastores y Él está pendiente de tu necesidad, y no solamente de las necesidades fisiológicas, sino las espirituales, las morales, todo, estimada audiencia. Por eso el salmista pudo decir: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué maravilloso saber que hay alguien que sí nos entiende. Qué maravilloso saber que hay alguien que te escucha con atento, con una
a su oído atento a tu clamor, a tu petición, y no para señalarte, no para juzgarte, no para condenarte, no para decirte con el dedo acusador, ¡qué barbaridad! ¿Sabes qué hace Dios? Con amor eterno. Él murió en la cruz del Calvario para dar salvación, perdón de pecado, para dar una oportunidad al que se había descarriado, aquel que andaba perdido en delitos y pecados, aquel que su vida estaba en desastre, aquel que cayó en el fango, en lo más profundo de la desesperación. Y por eso el Señor hoy nos ofrece confortar nuestra alma y guiarnos por senda de justicia, por amor de su nombre. Él es fiel. Si tú estás pasando por problema, confía en el Señor. Si tú estás pasando por adversidad, si tú estás pasando por situaciones difíciles y crees que no vas a salir, yo quiero decirte en esta hora, de parte de Dios, que Él te ama. Y así como pastoreó a David, aún en los momentos difíciles, como en lo bueno, como en lo de abundancia, como en lo de escasez, también quiero decirte que ese mismo Dios está contigo y conmigo. Y a pesar de las circunstancias que pasó David, difíciles, pero sabes una cosa, el Señor siempre lo llevó a lugares de delicados pastos, donde Él lo hacía descansar. Esta maravillosa hora, si tú tienes un problema, una adversidad terrible, descansa en el Señor, confía en el Señor, descansa en Él, Él hará lo correcto, Él no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar, inclusive hasta en lo que pedimos en la oración muchas veces. Creemos que nos aferramos a nuestra mentalidad, pero el que sabe lo mejor que nos conviene, el que sabe la situación que más conveniente para nosotros es Dios. Así es de que no te canses de buscar al Señor. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna, porque en medio de todo tú pastoreaste a David, no solo a David, a tu pueblo amado, Israel. Bendecimos la nación de Israel, la bendecimos, Señor, porque es tu pueblo amado, Padre eterno, el cual tú pastoreaste con amor eterno, lo sacaste de la esclavitud del pecado, lo llevaste por el desierto, le diste de comer, le diste maná del cielo, pan del cielo, le diste agua de la roca, le diste de comer codornices, carne, nunca le faltó nada, ni calzado, ni vestuario, sus pies jamás se hincharon, porque tú eres el pastor de pastores, a ti sea la gloria, la honra, Señor, en esta hora venimos a presentarnos, Señor amado, ante el trono de la gracia, para encontrar oportuno socorro, mi Dios. Mira, oh Dios eterno, las necesidades son muchas, Señor. Las necesidades son grandes, Padre bendito de la gloria. Y nos, a veces no hayamos qué hacer. A veces en las circunstancias difíciles, quizás la mente no tiene el oxígeno suficiente y no haya la salida. Se siente acorralada, se siente, amado hermano, te siente terrible. Pero sabes una cosa, venimos a ti Jehová de los ejércitos, para que sea usted tomando el control, para que sea usted bendiciendo este tiempo, Señor. Venimos a pedirte, Señor amado, oh Dios eterno, Señor en Jesucristo, Padre, por Rutilio García, por sanidad, mira que él es un ancianito, Señor, mira, Señor amado, que él está tan necesitado, Jehová, yo te suplico que llegues, Padre, donde él se encuentra, hermano Rutilio García, y visite a este anciano, abrázalo, sánalo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que él pueda sentir tu abrazo, tu misericordia, Padre, que pueda sentir, Señor, oh Dios eterno, ese amor tuyo, Jehová bendito, póngale, Padre, oh Dios eterno, los ingredientes que necesita, dele fuerza, póngale ese amor de sus seres queridos, que él pueda sentir el amor de sus seres queridos, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llega fortaleciendo a su familia, llega fortaleciendo a sus hijos, sus nietos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, sea usted tomando el control de mi hermano Rutilio García, ayúdele, pero sobre todo que su alma sea salva, Señor, que su alma, Padre, pueda entrar al reino de los cielos cuando tú lo llames a tu presencia, Señor. Sabemos que los tiempos y las razones son tuyas, pero la familia pide misericordia, Padre. Tú les has dado bendición, tú les has dado fortaleza,
Tú les has dado consuelo. Ayúdeles, Señor amado. Bendiga, Señor, sane a mi hermano Rutilio García. Sánelo, présteselo más tiempo, Padre, la familia que le ama en el nombre de Jesús. Dios eterno, también te pedimos por Irma de Hernández, Señor. Te suplicamos por sanidad, Señor. Llega hasta Colonia Santa Teresa Popa. Llega, Espíritu Santo, para que sea usted ministrando la vida de ella, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, ministre fortaleza, sanidad, liberación, Padre eterno de la gloria. Sea usted dando ánimo. Sea usted, Padre, fortaleciendo todo su ser espiritual, mi cuerpo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, toda enfermedad, oh Dios, Señor, la ponemos a tus pies, porque por tu llaga hemos sido sanados. Dios mío, así también te clamamos, Señor amado, porque tú llegues a Esmeralda de Medrano, Señor, en Usulután, llega visitando a tus hijas, Santo de Israel, llega ministrando su hueso, llega ministrando su ser, llega ministrando sus articulaciones, llega ministrando su cerebro, llega ministrando todo su ser, Padre, oh Remaquía Namasaya, mira que ella te necesita ese toque de sanidad, ella es un milagro viviente, porque tú le has dado vida, tú le has dado vida, Señor. El enemigo, nuestras almas, que el Señor lo reprenda, que Dios quitarle la vida. Pero tú has peleado, Señor, como el león de Judá, Jehová. Tú te has levantado, Señor, oh Rey, Sina, Kanda, Ramasaya, a pelear por tu hija, Padre, a pelear por la vida de ella, Señor amado, porque la vida de ella está en tus manos, Señor. Mi hermana Esmeralda de Medrano está en tus manos, Señor. Pelee por ella. Desarme todo trabajo maligno, perverso, toda enviación satánica que le están haciendo, Padre, córtela, Padre, oh Reba Kandara Masaya, en el nombre de Jesús, disipe toda obra de las tinieblas sobre su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, dele vida y vida en abundancia, cúbrala con la sangre del cordero de la coronilla hasta la punta de los pies, dele fuerzas cada mañana, dele fuerzas cada día, dele fortaleza, Señor. Llega ministrando sus hijos, su nieta, Padre, venga peleando por mi hermana Esmeralda de Medrano, Señor, por su matrimonio, Señor amado, sea usted poderoso Dios, levantándose como gigante guerrero que va peleando por la vida de ella, Señor, y dale la victoria, que ella pueda cantar victoria cada mañana, porque nuevas son las misericordias, cada mañana tú haces salir el sol para buenos y para malos, tú haces, Señor, la misericordia tuya está extensa, todavía no se ha cortado, Padre, bendice a mi hermana Esmeralda de Medrano, así te clamamos, Señor, llega, Padre, hasta Costa Rica, donde se encuentra mi hermana Patti Salmerón, Señor amado, mira Dios eterno, mira la lucha que ella tiene por sus negocios, Padre, que usted se los ha dado, Señor amado, pelee por ella, disipe toda, Padre, toda negatividad, Padre, del mundo de las tinieblas, Señor, oh Dios eterno, toda la guerra que le hacen, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre bendito, Señor, llegue fortaleciendo la vida de tu hija, guárdela, corácela, cúbrala, Padre, llega hasta Costa Rica, porque para usted no hay distancia, no hay frontera, Espíritu Santo, llega vistiendo a tu hija de fe, vistiendo a tu hija de poder, de autoridad, venga cubriendo esos negocios, esos locales que usted le ha dado para su negocio, Señor, cúbralos, Padre, oh Dios Santo, toda guerra que le estén haciendo sea disipada por el poder de tu Espíritu Santo, así como David venció a Goliat, dale las fuerzas para vencer ese Goliat que se ha levantado contra ella, Señor amado, Padre bendito, pero tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que es más grande que todo gigante, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, venga desarmando todo atrás, estrategia maligna, toda estrategia perversa, todo lo que se ha levantado contra mi hermana Patti, cubra a mi hermana Patti Salmerón, dele vida, dele fuerza, dele victoria, ensanche su territorio, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarde la salud de ella, guarde su matrimonio, guarde sus hijos, sus nietos, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, Espíritu Santo, llega ministrando esta Costa Rica, que tu gloria descienda, Padre, en el nombre de Jesús, así también clamamos, Santo de Israel, Padre, por el pastor Miguel Ángel Peñate, llega, Padre, hasta Colonia Santa María, Izalco, Sonsonate, llega ministrando protección divina, llega ministrando, Padre, vida, auxilia a tu hijo, Señor, no lo vayas a dejar
dejar de esa coraza, ese uniforme de soldado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea usted ministrando poder, poder de Dios, Padre eterno, autoridad de lo alto, Jehová, la vida de él está en tus manos, deshaga todo edicto del infierno, deshaga todo edicto maligno, perverso, que se levanta contra esta familia, guarde su esposa, Cecibel, guarde sus hijos, Señor. Guarde su familia, sus nietos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarde la obra que usted les ha encomendado, Padre. Guarde la obra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sea usted ministrando, sea usted dando victoria, sea usted acorazando la obra, Padre. Traiga fuerzas, traiga fortaleza, traiga ánimo en el nombre de Jesús. Así también te pedimos, Señor amado, por el pastor Alfredo González. Espíritu Santo, llega ministrando hasta las hojas pendientes. A las hojas, llega ministrando a la distancia en Sonsonate, llega fortaleciendo la vida de este pastor, mi hermano Alfredo González. Señor, te necesita su familia, la obra, sea usted ministrando, Padre, poder de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Traiga vida, Padre, traiga fortaleza, Señor, traiga, Padre eterno de la gloria, ese poder y autoridad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, muévase a misericordia, sea usted bendiciendo la vida de tu hijo, Señor, sea usted peleando, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La vida de mi hermano Alfredo está en tus manos, su familia, su matrimonio, sus hijos, sus nietos, Señor, la obra, dele victoria, dele fuerza, dele protección divina de lo alto, en tus manos de amor está la vida de mi hermano Alfredo, Padre eterno, en el nombre de poderoso de Jesús. Trae un avivamiento a esa obra, trae un avivamiento, Padre, haga, Padre, que las almas se compunjan, que las almas lleguen a tus pies, Señor, de ese lugar las hojas, Padre, que el evangelio se ensanchado, Padre, para tu obra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Así clamamos también por el pastor Germán Herrera, Padre. Llegue ministrando la vida de este varón, Señor, llegue auxiliando, Padre, llega hasta el Carmen Sonsonate, llega a Peniel, el Carmen, Señor, ministrando la vida de tu hijo, fortaleciéndolo, Señor, dale fuerza, dale fortaleza, protección de lo alto, Señor, que todo edicto contra él, contra la obra, contra su familia, Señor, sea disipado por el poder de tu Espíritu Santo, dele esa cobertura divina, en el nombre de Jesús, sea usted poderoso Dios, levantando bandera, Señor, a través, Padre, de tu Santo Espíritu para tus hijos, esa cobertura divina en el nombre de Jesús. De igual manera clamamos, Padre, por el hermano Víctor, pastor Víctor Monroy, Señor amado, venga usted, Víctor Manuel Monroy, peleando por su hija, por su esposa, Señor, Padre, por su familia, por sus madres, por toda su familia, Señor, con una familia grande, corácela, protéjala en el nombre de Jesús. De igual manera te suplicamos, Señor, te suplicamos. Suplicamos, Espíritu de Dios, que sea usted ministrando la astuquía namasaya, el poder protector, proteja la iglesia, proteja la obra, protege esos jóvenes. Padre, te pedimos por los ancianos, te pedimos, Señor, que tu misericordia visite, Señor, esta iglesia en Colonia San Francisco, Señor, en Sonsonate. Dios eterno, en tus manos de amor está la vida de él. La vida de familia, la vida de toda la obra, Padre, corácela, haga ensánchela, haga resplandecer, Señor, el rostro de cada uno, Señor, dele salud, dele vida a esa iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios eterno, en tus manos de amor estamos, Señor, Padre, clamando, Padre, por el pastor Heriberto Melgar Fuentes, Padre, por la salud de él, por la protección divina, porque sea usted ministrándole vida en abundancia, fortaleza espiritual, sacándole en victoria, Padre, el corazón de su esposa, Angelita, a su hijo Elías, venga dando esa protección de lo alto, venga ministrando, Padre, ánimo, venga ministrando salud, venga ministrando, Señor, protección de lo alto, Señor amado, dale fuerzas, Padre, mira la obra que le has encomendado, mira, Señor, oh Dios eterno, Señor Jesús, dele vida en abundancia, fuerza, fortaleza de lo alto, para llevar a cabo esa labor que usted le ha encomendado, para llevar a cabo en la protección, Señor, divina, sobre cada pastor, sobre cada familia pastorales que usted ha puesto bajo sus hombros, Señor,
Padre, la cobertura de la iglesia, Padre, evangélica, profética, Peniel, fortalezca la vida de cada familia pastoral. En esta hora te pedimos por el pastor general, ayúdele, dele vida, dele fuerza. Padre, te pedimos por la junta pastoral, te pedimos por la dirección de la junta pastoral, que sea usted dándole fortaleza, sacándolos adelante y en victoria, trabajando en unidad, en equipo, Señor. Venga usted disipando todo edicto contrario contra ellos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, de igual manera te pedimos, Espíritu de Dios, por Padre, por todos los directivos, por cada conformación, por toda la estructura, Padre, que seas tú dando fuerza, fortaleza, en el nombre de Jesús de Nazaret, unificando tu obra, Padre, para tu gloria, para tu honra. Te lo suplicamos, Señor. Aquí estamos clamando, Señor amado, misericordia, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, Padre eterno, porque sea usted, Señor, llegando hasta Zacatecoluca, Padre, por Blanca Arely Mejía, por sanidad de cáncer de mama, Señor. Padre bendito, haz misericordia con la vida de Blanca Arely Mejía, dele vida. Usted puede cambiar esas células cancerosas por benignas, Señor amado. Por favor, te lo suplicamos. Tenga piedad de mi hermana, Blanca Arely Mejía, Señor. Sea usted ministrando, sea usted fortaleciendo, sea usted y dando vida y vida en abundancia, Padre. Ayúdele a tu hija, mira que busca tu rostro, no la vayas a dejar ni desamparar. Dele fuerzas, Padre, dele fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, por María Nicolasa Domínguez Álvarez, Señor amado. Padre, ella también llega hasta Puerto en las brisas, Padre. Señor amado, sea usted misericordioso, Dios, Padre, a Zacatecoluca, llega ministrando a María Nicolasa Domínguez, llega fortaleciendo su vida, llega, Padre, dándole ánimo a esta anciana, Señor. Pida por sus hijos, Padre, por liberación de vicios, Señor. Mira, Señor amado, que ella clama, Señor, Padre eterno de la gloria, porque sea usted propicio, visitando la necesidad de esta anciana, dele victoria, dele consuelo, dele fuerzas, Padre. Mira que ella espera y confía en ti. Mira que ella está, Señor. Toma de la mano tuya, Padre, sabiendo que en ti hay respuesta. Eres el único que le puede ayudar. Dale victoria, dale fuerza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios eterno, en tus manos está la vida, Señor, oh Dios santo. También clamamos por Juan Miguel Mejía, quien anda, Padre, oh Dios, ha caído en el vicio del alcoholismo. Libérelo, Señor amado. Sea usted rompiendo ataduras, ligaduras de muerte, ligaduras infernales, en el nombre de Jesús. Que la vida de Juan Miguel Mejía, Señor, mira su familia, Señor. Clama misericordia, Padre, y fortaleza para este varón, que tú salves su alma, que él pueda tener un encuentro personal contigo, que tú rompas cadenas, Señor, para usted no hay nada imposible, todo es posible para el que cree, Padre, y tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, aquí estamos clamando al Dios eterno, al gran yo soy, a Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera. ¿A quién puede hacer lo que es imposible para el ser humano? Es posible para Dios. Espíritu Santo, llega, Padre, visitando a Juan Miguel Mejía, Señor. Llega, Espíritu Santo, hasta casa que te coloca, Padre. Sea usted, Señor, fortaleciendo, o donde él se encuentra en este momento. Señor, en esta hora, Juan Miguel Mejía, lo ponemos en tus manos. Salve el alma de este varón. Libértelo, Padre. Rompa cadenas de alcoholismo, Padre, que seas tú, Padre, volviéndole en sí la mente y el corazón para que busque tu rostro, Señor amado. Dale fuerzas, Padre, dale fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos alabanza y honor y gracias. Te pedimos, Padre, por la nación de Israel. Te pedimos la paz para la nación de Israel. Te pedimos misericordia, Señor. Para el pueblo de Israel, Señor, pueblo amado tuyo, Padre, así te pedimos por las naciones que están, Padre, pasando conflictos armados. Ten piedad y misericordia, Señor. Padre, te pedimos por la paz de las naciones. Te pedimos, Señor, por todos esos países violentos, Señor. Mira cuántas almas se pierden. Mira cuántos jóvenes son asesinados, acribillados, violados, maltratados.
tratado, jovencitas, niños, Señor, huérfanos, reprenda el espíritu de orfandad, repréndalo, Señor. Mire, Padre bendito, todo espíritu asesino que se mueve, Señor, con violencia. Señor, te pedimos misericordia por los niños, por las niñas de todo el mundo, Padre, corácelo. Esos niños que sufren violencia, esas niñas que sufren violencia, esos niños que sufren maltrato físico, verbal, psicológico, sexual, acorácelos, protégalos, Padre, ate todo espíritu inmundo que toma control de esas mentes, de esas personas, Padre, que actúan peor que animales, Señor. Yo te pido misericordia, te pido que guarde a los niños son de Cristo, Padre, guarde la niñez, Señor, líbralos de todo, de la esclavitud, Señor. Mira que en este tiempo, Señor, todavía hay esclavitud de niños, Padre, que los maltratan, Señor, lo golpean, Señor, terriblemente por adultos, por mujeres y hombres adultos, Padre. Dios eterno, mira al enemigo en nuestras almas, se ensaña contra los niños porque son indefensos, Padre. Pero un día tú vas a juzgar esas causas, un día tú vas a dar el pago, Señor, conforme a las obras, dice tu palabra, Señor. Y será terrible ese día, habrá un ay tremendo, Señor. Pero yo te suplico en esta hora misericordia por los niños, traigas sanidad en sus mentes, en sus corazones. Ponga ángeles, Padre, que protejan esos niños. Ponga ángeles, Señor amado, que esos niños huérfanos, Padre, que son, Padre, dados en adopción, ponga gente sana, gente de mente sana, de corazón sano, que les dé un cariño genuino, sincero. Padre, sano, Señor amado, en el nombre de Jesús, que los protejan, que los amen de verdad, Señor. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo. Míralo, oh Dios, a nivel mundial, Señor. Mira a nivel mundial la hambruna, Padre. Te pedimos misericordia. Tu palabra dice, Señor, oh Dios eterno, que clamemos al Dios de la gloria. Estamos clamando, Señor. No vaya a permitir que falten alimento en nuestras mesas, Señor. Ponga mano en nuestras mesas, Señor. Que haya alimento, Padre. Que haya provisión, Padre bendito. Reprenda la escasez, reprenda la hambruna, Padre. Haz misericordia para con tus hijos, para aquellos que claman de día y de noche, Señor, que buscan tu rostro, Jehová. Padre bendito, adereces mesa en presencia de los angustiadores. Tu palabra dice, Señor amado, que tú unges nuestra cabeza con aceite, Señor. Únjanos, Padre, y guárdanos de tanta maldad, de todas las cosas, Señor, terribles que vienen a esta tierra, Señor. Danos fuerza, da fortaleza a los intercesores, da fuerza a los intercesores, fortalezca a los intercesores en el nombre poderoso de Jesús, fortalezca a los intercesores de este ministerio, Padre bendito de la gloria, como de todo a nivel mundial, aquellos hombres y mujeres, jóvenes, que están clamando, Señor, que están intercediendo, misericordia, Padre. Por ellos te pedimos que en esta hora que el ángel de Jehová campe alrededor nuestro y nos defienda, que seas tú protegiéndonos de contra todo edicto del infierno, contra todo edicto de maldad, todo edicto de muerte. Venga peleando por la iglesia en general está en tus manos, la iglesia lavada con la sangre del Cordero está en tus manos. Quite toda ceguera, toda sordera, oh Dios, por las almas que aún no te conocen, Señor, alcáncelas, Padre. Padre, haga misericordia, quíteles la ceguera, la sordera espiritual que el enemigo, el príncipe de este mundo, ha puesto en las multitudes para que no puedan entenderte, no puedan reconocerte y no puedan buscarte, Señor. Clamamos por las almas, clamamos, Señor, misericordia, Padre. Y así te pedimos, Espíritu Santo, porque usted bendiga cada tiempo, Padre, que usted quite los obstáculos de las transmisiones, que sea usted acorazando, Padre, respaldando este ministerio, Señor, de principio a fin, Padre bendito de la gloria. Estamos muy agradecidos por tu amor, por tu infinita misericordia. Bendecimos a los suscriptores, bendecimos a las suscriptoras, bendecimos a todos, Señor, que de una u otra manera están apoyando, Señor, oh Dios, este ministerio, Señor, en oración, Padre, oh Dios, dándole apoyo, Padre, apoyando las transmisiones. Bendígale de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque todo lo hacemos para tu gloria, para tu honra, Padre, no buscando honra de hombre, sino alabanza y tu gloria, Padre. Es para ti, Señor, recibe la adoración, la exaltación y la gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Damos gracias, gracias estimado Dios por apoyarnos en este tiempo de transmisión y estimada audiencia, gracias a usted también por acompañarnos en esta transmisión. No se rinda, si usted tiene un problema, siga adelante, sigamos clamando, porque a su tiempo veremos la victoria. Que el Señor les bendiga, es nuestro anhelo que su vida sea bendecida, prosperada en todo. Le amamos en Cristo Jesús y le recordamos, si no se ha suscrito a nuestro canal, puede hacerlo, es completamente gratis. Y también, estimada audiencia, usted va a encontrar una variedad de temas, de prédicas, enseñanza, oración, lo que usted, escuela bíblica virtual, lo que usted pueda encontrar. Yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Bendiciones, nos vemos hasta la próxima.